Hola Saiyans, bienvenidos al canal. Estamos con la Callosín del Tiempo para comentar una teoría que está cogiendo últimamente muchísima, muchísima fuerza. Bienvenidos al canal y bienvenidos a lo que se viene en el DLC número 13 y la conexión que podría tener. Con un futuro videojuego de Dragon Ball Xenoverse. Y es que Xenoverse nos está dando muchísimas alegrías. Y todavía queda como mínimo un DLC que va a traer historia y va a traer los experimentos de Fu. Experimentos que también estamos viendo en Super Dragon Ball Heroes, serie que estoy preparando para reaccionar en cada episodio. Aunque aquí os voy a comentar algo muy interesante y muy importante que os va a gustar. Mi nombre es Mark, dale al botón de like, suscríbete. Y activa la campanita porque esto comienza. Bienvenidos, Science, al canal. Bien, esta teoría está cogiendo muchísima fuerza. Antes de empezar, deberíamos de irnos al nido del tiempo y nos deberíamos de ir a hablar con la Cayosin. El nido del tiempo es donde realmente suceden todas las fallas temporales, suceden partes de la historia y donde podemos ver en muchas ocasiones al Calle Anciano, a la Kaioshin del Tiempo, a Shenotrunks y a nuestro personaje, a nuestro personaje completar. Ciertas aventuras de la historia. En esta ocasión, si hablamos con la Cayosin del Tiempo, nos va a decir algo así: como que si somos Trunks, y que está un poco despistada, que creía que éramos Trunks, y que si ha sacado Capsule Corporation, la última versión del producto, que ella ya sabe. Un producto que, por las informaciones y lo que hemos podido ver en la V Jump y en vídeos anteriores, creo que se refiere. A la Conton City TV, la televisión de Conton City, que es para un evento o para algo especial, y la Cayosín del Tiempo dice que lleva esperando muchísimo tiempo, más de 100 años. Para ese producto. Parece ser que es algo nuevo, que es algo grande y que es algo importante. Mucha gente nos está comentando y nos está diciendo que la Conton City TV va a servir para anunciar torneos a través de esa televisión, para anunciar algún tipo de evento. Yo creo que la Conton City TV va a para algo más. Creo que está generada y está creada para algo más, no para un simplemente torneo. Además, Dragon Ball Xenoverse 2 lleva desde 2016 y creo que ahora ponerse a sacar a retransmitir torneos dentro del juego no sería muy práctico ya que los jugadores y la capacidad de los jugadores ha descendido muchísimo. No obstante, hay ciertos rumores y ciertas cositas que apuntan a que podría haber una nueva historia en un futuro Dragon Ball Xenoverse. Lo que sí que sabemos seguro es que en el último DLC 12 hay una historia de Picuhan en la cual Fu intenta hacer un experimento. Este experimento es eh, utilizado con unos Yanembas, ¿no? Nosotros estamos con Piguhan, con Xenotrunks, que es el personaje principal de la patrulla galáctica, de la patrulla de la Xeno Patrol, la patrulla Patrola, las patrulleros del tiempo, no la patrullera, no, no los patrulleros galácticos, sino los patrulleros del, del tiempo, y tenemos que derrotar a los Yanembas, a las copias de los Yanembas, ¿no? Fu aparece, eh, corrompe a ese Yanemba y... Los Janembas empiezan a multiplicarse. Nosotros intentamos destruirlos, intentamos derrotarlos, se van multiplicando. Y luego tenemos que derrotar a un Yanemba muy muy difícil de derrotar. Cuando de repente viene Gohan del futuro a ayudarnos. Gohan del futuro. Eh, en modo Super Saiyan, que la verdad es que es épico, ¿no? Gohan del futuro intenta pelear con los Janembas. Y de repente se debilitan Trunks y se debilita eh, Pikuhan. Salen fuera del combate y tenemos que ayudar a Gohan del futuro a combatir ese. Ese mal, ¿no? Que ha creado Fu en esa falla temporal. Cuando de repente vemos que Fu se debilita. Fu se debilita. Eh, Janemba se debilita. Y vamos cogiendo terreno a ese Yanemba. De repente. Ese Yanemba vuelve a hacerse más fuerte, pero es cuando aparece Goku para ayudar a su hijo. Y es cuando hacemos un combate realmente épico, ¿vale? Cuando hacemos este combate, después de este combate, lo que sucede es lo siguiente. Y es que, cuando se acaba este combate, Fu nos da la información de que el experimento ha sido un éxito y no acaba más que empezar. Es decir, que el Yanemba que había en esa línea temporal... Era un Yanemba de otra línea temporal, con lo cual ese Yanemba nunca había estado ahí, y al eliminarlo habíamos creado una nueva línea, un nuevo argumento. Janemba desaparece porque lo ha derrotado Goku y Gohan con un Kamehameha, padre e hijo, pero lo más importante de esto, ojo, cuidado, es que el mapa empieza a agrietarse. Es como si el mapa del infierno estuviese sobre otro mapa, ¿no? Empieza a agrietarse... Trunks va detrás de Fu, Fu se va y dice que el experimento ha concluido, que tendremos noticias más adelante y todo esto acaba aquí. Pues bueno, gente de la comunidad americana, de la comunidad inglesa, están suponiendo que probablemente este DLC, este DLC 12, tenga conexión con el 13 y en el 13 podamos dar pie a una nueva aventura vinculada con otro Dragon Ball Xenoverse, es decir, la gente dice que de salir un Dragon Ball Xenoverse 3, la historia ya no sería sobre Mira y Towa, que es lo que ha habido, es lo que hemos tenido en el Xenoverse 1 y Xenoverse 2, sino que la historia se centraría en Fu porque de Fu pueden sacar muchísimas cosas. Pueden sacar a Camber, pueden sacar la prisión planetaria, pueden sacar muchísimas cosas. Todo esto lo podríamos ver en un Dragon Ball Xenoverse 3. Y la verdad es que eso es increíble, es brutal tener una información de ese calibre. Como digo, todo esto es una teoría, es un rumor. Pero como rumor no está mal. Yo quiero que me digáis qué os parece este rumor y que si lo veis factible, yo lo veo factible, que todo esto... Eh, haya empezado en Xenoverse 2 con Fu y que de repente en un Xenoverse 3, en un futuro Xenoverse 3, se pueda ver cómo Fu genera sus experimentos de una forma más seria, más increíble y más abierta con nuevos enemigos. También podrían añadir en Dragon Ball Xenoverse 3 o en un futuro Xenoverse a los nuevos Xeno personajes, como Vegeta Xeno, Goku Xeno, Gogeta Xeno. Creo que eso puede ser realmente increíble y puede ser algo realmente brutal. No obstante, en los comentarios quiero que me digáis qué os parece esta idea y yo creo que la televisión de Condon City, ya lo he dicho varias veces, no va a ser una televisión simplemente para anunciar torneos. Ahí creo que va a haber algo más grande algo más increíble que anunciar. Levantan una plataforma por algún motivo. No digo que sea el Dragon Ball Shinover 3, pero puede ser algo que nos cambie. Incluso estoy esperando actualizaciones para PlayStation 5 con rendimiento en 4K en Dragon Ball Shinover 2, porque eso sería realmente increíble. Saiyans, si os ha gustado este vídeo, podéis darle al botón de like, activar la campanita para no perderos más vídeos porque se viene la reacción a toda la serie de Super Dragon Ball que nos encontramos grabando ahora mismo, así como vídeos de nuevos videojuegos. Tenéis mi canal secundario en la descripción, Marco Gameplays 4, youtube.com barra Marco Gameplays 4. Os podéis suscribir, ahora estamos con Resident Evil y esta noche os espero en directo en el canal de Twitch que tenéis en la descripción para jugar los mercenarios en Resident Evil 8. Luego tal vez empezamos el Dice Gone. Eh, Tan pronto como hagamos el Resident Evil empezaremos el Dice Gone. No os perdáis ningún vídeo, seguidme en las redes sociales y nos vemos mañana con un nuevo vídeo de Dragon Ball muy, muy increíble. Chicos, gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura y recordad, los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Esto incluye también Namekuseines, humanos, androides, Majin Bush y de todas las razas de Dragon Ball. A vidas y por haber. Mi nombre es Mark y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.